Pues muy buenos días. Bienvenidos a esta sesión número 76 de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. El día de hoy, 1 de septiembre del 2021, siendo las 11 horas con 10 minutos, damos por iniciada esta comisión, para lo cual haré el registro de asistencia y declaración de quórum. Luis Arturo Casillas Peña, presente. Miriam Guadalupe González González. Presente. Luis Arturo, yo no te escucho. ¿Los demás sí me escuchan bien? Sí. No sé si soy nomás yo. Yo creo que eres tú, Gus, nosotros sí. Norma del Carmen, ahorita no tenemos información de ella. Gustavo de Jesús Navarro González, ahí está presente. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Rigoberto González Gutiérrez, él justificó. María del Carmen Gallegos de la Mora. Buenos días. Luis Arturo, buenos días. Ahí está el registro. María Concepción Franco Lucio. Presente. José Antonio Becerra González, él también existe un justificante. Les comento que estamos 6 de los 9 integrantes, por lo tanto hay quórum para el inicio y los acuerdos aquí tomados. Voy a pasar al siguiente punto, que sería la lectura del orden del día. Comentarles antes de hacer la lectura que son puntos de la COMUR y de los cuales voy a leer los nombres de las personas propietarias del predio, como lo hicimos la vez pasada, para que quede dentro del acta el nombrar los nombres, y posteriormente pasaré a la explicación. Punto número 3. Peticiones del licenciado Omar Navarro, jefe de regularización de predios, con el visto bueno de la licenciada Lucía Lorena López Villalobos, secretario general, donde se solicita se autorice el convenio de regularización respecto de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes a través de la modalidad de acción urbanística por objetivo social, así como el pago de las áreas de cesión para destinos faltantes y el cumplimiento de los créditos fiscales por concepto de aprovechamiento de la infraestructura básica existente y de los derechos de urbanización para su regularización a través de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. Inciso A, una propiedad a favor de Albino de la Torre Reynoso, ubicada en privada San Luis número 14 en el municipio de Tepatitlán de Morelos. Inciso B, una propiedad a nombre de Ángel Gadeón Franco Morales, ubicada por la calle Francisco y Madero, en la delegación de Capilla de Guadalupe. Inciso C, una propiedad a favor de Angélica Fabiola Lozano Gallegos, ubicada por la calle Laurel, en el municipio de Tepatitlán de Morelos. Inciso D, una propiedad a favor de Antonio Gutiérrez Íñiguez y Ma Carmen Delgado Gómez, ubicada por la calle Miramontes, en el municipio de Tepatitlán. Inciso F, una propiedad a favor de Bernardo Aceves Martínez, ubicada por la calle Morelos, en la delegación de Capilla de Milpillas. Inciso G, una propiedad a favor de David de la Mora Carvajal, ubicada en Paso de Carretas, en el municipio de Tepatitlán. Inciso H, una propiedad a favor de David de la Mora Carvajal, ubicada en la calle Nectarina, en el municipio de Tepatitlán de Morelos. Inciso I, una propiedad a favor de David Padilla Estrada y Delia Agredano Díaz, ubicada en la calle Nectarina, en el municipio de Tepatitlán. Inciso J, una propiedad a favor de Lubina Agredano Díaz e Israel Esquivias Navarro, ubicada en Tepatitlán de Morelos. Inciso K, de una propiedad privada a favor de Erika Janet Rentería Pérez, ubicada en Paso de Carretas, en el municipio de Tepatitlán. Inciso L, una propiedad a favor de Francisco González Paredes, ubicada en la calle Rayón 234, en la delegación de Capilla de Guadalupe. Inciso M, una propiedad a favor de Francisco Javier Gómez Muñoz, ubicada por la calle San Miguel, en la delegación de Capilla de Guadalupe.
una propiedad, inciso N, una propiedad a favor de los ciudadanos Federico Esquivias Jáuregui y Marta Elba Lujano Vallejo, ubicada en el municipio de Tepatitlán. Inciso O, una propiedad a favor de Heriberto Reynoso Becerra, ubicada en la calle Miramontes, en el municipio de Tepatitlán. Inciso P, una propiedad a favor de Israel Esquivias Navarro y de Lubina Agredano Díaz, ubicada por la calle Chulavista, en el municipio de Tepatitlán de Morelos. Inciso Q, una propiedad a favor de J. Santos Velázquez Arámbula, ubicada en la calle General Anaya, en el municipio de Tepatitlán de Morelos. Inciso R, una propiedad a favor del ciudadano Javier González García, ubicada en la calle Rayón 145, en la delegación de Capilla de Guadalupe. Inciso S, una propiedad privada a favor de Jesús Esaúl Ríos Morales, ubicada en la calle Chulavista, en el municipio de Tepatitlán. Inciso T, una propiedad a favor de Jesús Esaúl Ríos Morales, ubicada en la calle Chulavista, en el municipio de Tepatitlán. Inciso U, una propiedad a favor de Jesús Esaúl Ríos Morales, ubicada en la calle Chulavista, en el municipio de Tepatitlán. Inciso V, una propiedad privada a favor de José Antonio Rodríguez Rodríguez, ubicada en la calle Fray Miguel de Bolonia, en el municipio de Tepatitlán. Inciso W, de una propiedad privada a favor de José de Jesús Barba Sepúlveda, ubicada en la calle Paso de Carretas, en el municipio de Tepatitlán. Inciso X, una propiedad a favor de Juan Gabriel Espinosa Nario, ubicada en la calle J. Luis Velasco, ubicada en el municipio de Tepatitlán. Inciso Y, una propiedad a favor de Juan José Macías Macías, ubicada en la calle Garza, 1472, en el municipio de Tepatitlán. Z, de una propiedad privada a favor de Juan Manuel Aceves Martínez, ubicada en la calle Morelos, en Capilla de Milpillas. Doble A, una propiedad a favor de Juana Franco Franco, ubicada en la calle Tequila Reposado, en el municipio de Tepatitlán de Morelos. Doble B, una propiedad a favor de Nancy Leonila de Loza López, ubicada en la calle José Rogelio Álvarez, esquina con Carlos Fuentes, aquí en el municipio de Tepatitlán. Doble C, una propiedad a favor de Ma Elena Villaseñor Orozco, ubicada en la calle Pino, aquí en el municipio de Tepatitlán. Inciso doble D, una propiedad a favor de Manuel Covarrubias Pérez y Acela Briones López, ubicada en la calle Morelos, delegación de Capilla de Milpillas. Inciso doble E, de una propiedad privada a favor de Miguel González González, ubicada en la calle Abasolo 156, en la delegación de Capilla de Guadalupe. Inciso doble F, una propiedad a favor de Rafael Plasencia Agredano y Ana Cecilia Íñiguez Díaz, ubicada por la calle Chulavista, aquí en el municipio de Tepatitlán. Inciso doble G, de una propiedad privada a favor de Ramón Valenzuela Márquez, ubicada en la calle Ignacio López Rayón, 204, en Capilla de Guadalupe. Inciso doble H, de una propiedad a favor de Rubén Hermosillo González, ubicada en la calle Cima, número 16, en la delegación de Capilla de Guadalupe. Inciso doble I, una propiedad privada a favor de Salvador Navarro Fernández e Irma Teresa Córdoba Velázquez, ubicada en la calle Chulavista, en el municipio de Tepatitlán. Doble J, una propiedad privada a favor de Susana Navarro Gutiérrez, ubicada por José González Gallo, fraccionamiento Chulavista, aquí en Tepatitlán de Morelos. Doble K, una propiedad privada a favor de Teresa Martínez Parza, ubicada en la calle J. Inés Morales, en la delegación de Pegueros. Doble L, de una propiedad privada a favor de Victoria Vázquez Lira, ubicada en la calle 24 de Febrero, en la colonia del Carmen, municipio de Tepatitlán. Doble M, de una propiedad privada a favor de Victoria Vázquez Lira, ubicada en la calle 24 de Febrero, en la colonia del Carmen, municipio de Tepatitlán. Punto número 4, oficio suscrito por licenciado Omar Navarro Navarro, jefe de regularización de predios rústicos y urbanos con visto bueno de la licenciada Lucía Lorena López Villalobos, secretario general, donde se solicite se emita el decreto formal de regularización a lo siguiente. Inciso A, de una propiedad privada ubicada en la calle Marte número 7, en la delegación de San José de Gracia, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor de José Luis Saldaña González. Inciso B,
de una propiedad privada ubicada en la calle Trigo, colonia denominada El Molino, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor de Alicia Rodríguez Pérez. Inciso C, de una propiedad privada ubicada en la calle Carlos Fuentes, colonia Popotes, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor de Juan José Torres Ramírez. Punto número 5, oficio número 1976, diagonal 2018-2021, suscrito por el licenciado Omar Navarro Navarro, jefe de regularización de predios rústicos y urbanos, con el visto bueno de la licenciada Lucía Lorena López Villalobos, secretario general, donde solicita se modifique el acuerdo de ayuntamiento 1134-2018-2021, debido a un error involuntario en el primer apellido del propietario como Coronado, siendo lo correcto Noel Martín Corona Mastache. Punto número 6, puntos varios. Y punto número 7, clausura. Si están a favor del orden del día, manifestarlo. Ok, los 6 a favor. Muchas gracias. Entonces, si me permiten, doy la explicación de uno de ellos, sabiendo que los demás, en cuanto a los términos, ya los hemos revisado, los vimos en la COMUR, y este sería el apartado siguiente. Recordemos que el proceso previo para poder entregar títulos de propiedad es que se establezca el convenio formal de regularización respecto a las obras de infraestructura y equipamiento faltantes para que los ciudadanos beneficiados de este programa puedan hacer los pagos respectivos. Los puntos, o en este caso los incisos que se muestran en el punto número 3, todos cumplen con los requisitos para ser sometidos al pleno y que los ciudadanos puedan continuar con el proceso siguiente, que recordemos que en cada expediente viene una tablita en la parte posterior del documento donde establece los periodos para poder pagar, sabiendo que si pagan en un intervalo menor a 3 meses, pues obtendrán un descuento del 80% sobre el total que tendría que pagarse al final del año. Entonces, lo sujeto a votación. Antes pregunto si hubiese alguna duda en relación a este punto número 3 para establecer el convenio de regularización respecto a las obras faltantes de infraestructura y equipamiento a través de la modalidad de acción urbanística. No sé si hubiese alguna duda. Si no hay ninguna duda, entonces lo someto a votación los expedientes a los cuales se les dio lectura, no sin antes decirle a la regidora Carmelita en el inciso C, si tuvo oportunidad de verlo, en el inciso C, por la persona que es, puede, si usted así lo gusta, emitir el sentido de su voto en ese inciso. En lo general, pongo a votación todos los incisos presentados. Si están a favor de todos los incisos presentados, manifestarlo. Si están a favor. Ok. Y regidora Carmelita, del inciso C, ¿también a favor o se abstiene? La propiedad privada a favor de Angélica Fabiola Lozano Gallegos. Me abstengo en ese inciso por razones de conflicto de intereses. Muchas gracias. Pasaré al punto número 4. En el punto 4, el licenciado Omar nos presenta, si vemos a bien, el autorizar 3 propiedades que cumplen con los documentos para que se emita el decreto formal de regularización a las tres propiedades que fueron mencionadas, las cuales repito en este momento. Una propiedad en la calle Marte, en la delegación de San José de Gracia, a favor de José Luis Saldaña González. Una propiedad en la calle Trigo, en la colonia El Molino, en la cabecera municipal, a favor de Alicia Rodríguez Pérez. Y una tercera propiedad ubicada por la calle Carlos Fuentes, en la colonia Popotes, a favor de Juan José Torres Ramírez. Repito, los 3 cumplen con los documentos necesarios para que nosotros podamos someter al pleno que se emita el decreto formal de regularización a estos 3 predios. No sé si alguien tenga alguna duda. Si no hay duda de estos 3 predios, los someto a votación para que ante el pleno presentemos y se emita el decreto formal de regularización de los 3 predios mencionados. Si están a favor. Unanimidad, los 6, muchas gracias. El punto número 5,
Recibimos petición por parte del licenciado Omar Navarro Navarro a través del oficio 1976-2018-2021, donde nos pide que el acuerdo de ayuntamiento 1134-2018-2021 sea modificado en el apartado de un nombre, la corrección de un nombre, ya que apareció con el apellido Coronado, siendo lo correcto Corona. El nombre debe de quedar Noel Martín Corona Mastache. Entonces apareció Coronado en lugar de Corona. Entonces someto la petición para poder hacer la corrección, la modificación del acuerdo señalado, para que la persona tenga los documentos como deben de ser, de acuerdo al apellido correspondiente. El segundo apellido me dicen que es lo correcto, Mastache, tal como está escrito. Entonces, si están a favor de que se haga esta modificación, fue un error involuntario al agregar la terminación de O y escribir Coronado en lugar de Corona. Lo someto a votación, si están a favor. Gracias. El siguiente punto serían puntos varios. No sé si alguien tenga algún punto vario. Recordarles, bueno, que en un ratito más tendremos una segunda comisión. Víctor. Hola, buenas. Son buenos días todavía, creo. No, nada más comentar el tema de calabazas. No sé qué se ha visto para los depósitos. Si vas a llevar a depositar o cómo iba a funcionar el tema. O ya lo platicaré con Aristeo. Siempre los acuerdos de ayuntamiento, les pongo en contexto lo que el regidor Víctor pregunta. Las personas, si se acuerdan, cuando tomamos una obra del ramo, se enuncia que los acuerdos de ayuntamiento, cuando hay aportación. Entonces preguntaba el regidor Víctor si la aportación pudiera utilizarse directamente para continuar más obra. Es posible, pero no debe de ser así. A lo que yo tengo entendido, no debe ser así. Debe de regresarse el recurso, ingresar a las arcas del ayuntamiento y posteriormente salir. Así de igual, la idea es que el recurso se regrese. Si fue un recurso de asfalto, la idea es que el recurso de asfalto también se regrese a asfalto y ojalá que fuera la misma comunidad. Pero aquí lo que yo, y siempre lo hemos venido haciendo, el proceso ordinario es el dinero ingresa a las arcas del ayuntamiento y del ayuntamiento se procederá a lo siguiente. Yo aquí invitarlo, regidor, nada más que así puntualmente, pues el recurso se vuelva a regresar para que alcancen unos metros más en esa zona. Yo es la respuesta que le puedo dar. Yo considero que eso es lo que se ha hecho durante la administración, que todo el recurso que se ha pedido de las diferentes participaciones de los ciudadanos, ya habíamos tenido una inquietud anterior, es se ingresa a las arcas del ayuntamiento y de las arcas del ayuntamiento se reintegra para obras. Normalmente han quedado las mismas obras para alcanzar metas o hacer otro tipo de actividad. Entonces, esa era la sugerencia. Yo sí pedirle que esté ahí con el ingeniero Francisco y con Aristeo para que, en este caso, ya más bien sería con tesorería, porque como ya es un recurso que ingresa a tesorería para los complementos de pagos, pero que sí se reintegrara dentro de lo posible a la misma obra de calabazas a la cual me uno por la cantidad de metros que son, que siga teniendo más metas. Esa sería la respuesta que yo le pudiera dar, regidor Víctor. Sí, muchas gracias, muy amable y de acuerdo. Conchita. Gracias, Luis Arturo. Sí, bueno, así es como lo hemos venido haciendo y creo que es para que quede claro que sí ingresó y después vuelve a salir para la misma comunidad, porque en todo se ha hecho que para la misma comunidad. Esperemos que sí sea para la misma comunidad. Y preguntar si se están empezando las obras que se votaron, porque tenían ya que empezarse para terminarse de ejercer y no se ve movimiento en algunos lugares. Entonces, nada más preguntar si ya, si se les advirtió, cuánto tiempo, si se les vio, porque no sé, deberían de haber empezado ya para alcanzarlo a terminar. Sí, de hecho, ayer platicábamos, estaba la regidora Carmelita y ahí va pasando Aristeo, donde las obras ya están perforando para colocación de postes. No sé si la regidora Carmelita, si me equivoco, hablamos de la obra del Tepetate, que ya habían empezado a trabajar, están empezando a trabajar, se firmaron y se están llevando a cabo para que queden en tiempo y formas. Ayer era la que preguntábamos si nos dieron la observación que ya estaban empezando a trabajar, una era de ellas. La verdad, yo hasta, Dios mediante, el próximo viernes me voy a dar una vuelta
a ver si empezaron todas las que ya se autorizaron. El día de hoy, mañana, no alcanzo, les mentiría, pero el viernes sí tengo previsto darme una vuelta de 11 a 1 para verificar que las que se están proponiendo o las que ya se tenían que empezar, ya estén empezadas. Sí, ojalá. Y digo, sé que no eres tú quien tiene que darle seguimiento puntual a esto, pero pues por lo menos pedirle a quien sí tiene que darle seguimiento, pues que se le dé, porque orden dada, no supervisada, no efectuada. Vale. No, pero se recuerdan que el compromiso era que estar informados, porque el tiempo nos va avanzando y pues a la par de lo que se viene haciendo, ir supervisando efectivamente, cuando menos nosotros saber, ya se empezó, y obviamente al empezarse el contrato es el que manda con los tiempos de cumplimiento. No, pues agradecer. No sé si alguien tenga algún otro punto, Vario. Luis Arturo, si me permite. Claro. Yo nada más sí quisiera comentar, pues que sentí un poquito de desilusión al ver la cantidad tan pequeña que se va a invertir en esa comunidad tan necesitada. Va a sentir, Víctor, que es en contra de él, pero no, para nada. Yo lo admiro mucho por todo lo que ha hecho, por su delegación. Pero, por ejemplo, en relación a lo que se le está adjudicando nuevamente a San José de Gracia, que les digo, no tengo nada en contra de que se le dé a San José y que se le mejore, pero si ponemos en una balanza lo que se le ha ayudado a San José de Gracia con lo que se le va a ayudar a esta pobre comunidad que no tiene nada, pues es muy, muy triste y muy pobre la ayuda, Luis Arturo. La verdad sí me desilusionó que simplemente les vayan a poner luz, nada más, es todo, de todo lo que necesitan, y después de que estaban rezagados de su petición, les dan bien poquito. Entonces, pues yo sé que ya no se puede hacer nada, porque ya el tiempo lo tenemos encima, pero pues igual que Conchita, a mí sí me hubiera gustado ver esa lista de necesidades, de peticiones que se hicieron, y ver qué prioridad se les dio. A mí sí me gustaría, aunque sea verlo, aunque ya no podamos hacer mucho para modificarlo, pero sí me gustaría ver qué prioridades se tomaron en cuenta. Gracias. Sí, hay dos cosas. Del día que nos dieron la información en cuestión de ahí, ya se le notificó también a Aztepa, en cuestión de que Aztepa, si recuerdan, no se hizo el empedrado, porque no hay luz, no hay agua. Necesitan abrir y primero poner ductería de agua, porque si no, se hace el empedrado y se tiene que levantar. No hay tomas en las banquetas tampoco. En relación a las obras, vuelvo a recordarlo, desde, no recuerdo el número de sesión, pero al inicio del ejercicio, después del Coplademún, se subió al pleno las 519, de hecho yo dije 518, eran 519 obras que fueron las captadas a través de Coplademún, las cuales nos presentaron y se categorizaron. Yo hoy, en un ratito más que termine la segunda, le hablo a Gris que me busque cuál comisión fue, y ahí se agruparon todas las obras y nos dijeron la priorización que estaban cuando subimos al pleno toda la lista de las 519 obras que están ahí agrupadas por electrificaciones, drenaje, cuestiones de empedrados y otro tipo de servicios. Pero vuelvo ahorita, le marco a Gris terminando la segunda comisión, que me busque el día de la comisión y les envío a sus archivos esa información que desde el Coplademún se entregó, y con todo gusto. Conchita. Sí, Luis Arturo, muchas gracias. Yo sé que tú haces lo imposible por tratarnos de entregar, pero no nada más te lo pedimos a ti, lo pedimos en la comisión ya anteriores, que nos dieran la relación de lo que se ha hecho, a quiénes se les ha hecho y qué es lo que faltaba. Esa relación nunca nos la han entregado. Nos dicen, se las vamos a mandar y se las vamos a mandar. No es a ti la petición. La petición se le hizo directamente a quien se le tenía que hacer y a quien tiene estas obras clasificadas. Sin necesidad de mandarnos todo el mundo de obras y ponernos a buscar en comisión y en comisión a ver cuáles sí se hicieron y cuáles no.
ellos deben tener depuración ya de qué es lo que se ha hecho, qué es lo que no se ha hecho, porque por eso hay un sistema. No se trata de que a los regidores nos pongan este tipo de trabas o de ahí búsquenle, ahí les mandamos todas las obras y ahora busquen ustedes qué es lo que falta de hacerse. Creo que por eso hay unos directores a los que se les pidió de área, a los que se les pidió este resultado. Entonces, quiere decir que los regidores de esta administración no tenemos voz, no se escucha lo que pedimos porque se ha pedido en comisión y no ha habido respuesta. Entonces, sí, Luis Arturo, tú tratas de hacer las cosas que no te corresponden, que le corresponden a otro con tal de a nosotros darnos una respuesta. Pero creo que la respuesta de quien lo tiene, y lo tiene, pero en un segundo clasificado, porque depuran por la computadora qué es lo que se ha hecho y qué es lo que no se ha hecho, no se ha entregado. Y lo hemos pedido no hace 3 meses, hace mucho más tiempo, porque hemos pedido que esto se hiciera más transparente y más claro para los regidores, a quienes nos dan a votar algo sin tener el conocimiento real de las necesidades y qué es lo que se ha ido haciendo. Entonces, las cosas tristemente vamos a terminar y se siguen ocultando, no sé por qué, cuál es el motivo, pero esto es ocultar. Si quisieran, nos hubieran dado, mira, aquí está, y cada presentación, este es el número de obra que tenemos, esto es lo que ya hemos hecho, tan fácil como haberlo presentado bien, y no se ha querido presentar, no tengo idea por qué. Entonces, nada más sí que quede claro, Luis Arturo, no es porque por ti no ha quedado el tratar de ir, buscar y hacer, pero por quien tiene que habernoslo dado, sí. Entonces, sí, sí llama la atención esto, no es la primera vez que lo pedimos, no es estar rogando, es que nosotros somos quienes autorizamos en su momento, pero ellos son los que deciden qué es lo que nos quieren presentar para que nosotros autoricemos. Y eso es lo que creo que está mal. Gracias. Sí, aquí voy a verificar porque en la comisión anterior yo les mostré la lista que se hizo llegar a sala de regidores y les solicitamos en sala de regidores a las secretarias que enviaran el correo. Te los envié el mismo día que me dijiste. Si me permiten, les voy a escribir el audio. Me está respondiendo ahorita de sala de regidores porque esa lista en la comisión pasada yo la mostré físicamente y ahí quedó asentado que se las enviaran. Si me permiten, les voy a escribir a solicitar que vuelva a ser, pero ya está enviada. Se las envié el mismo día que me dijiste. ¿Quieres se las vuelvo a reenviar otra vez? No sé si se alcanzó a escuchar. Sí, Gris. ¿Por correo Gris, o por WhatsApp? ¿Por dónde no la enviaste? Porque yo no la tengo. Y ahorita no, le verifico. Es que le pedí que me grabara un mensaje de voz. No está en vivo. Yo ahorita me comprometo, ahorita al cierre, que me diga qué día se las mandó. Yo le pedí que se las enviara por correo, para que tuvieran en correo la lista. Pero ahorita lo verifico. Y es más, ahorita les va a volver a llegar. Ya le voy a decir que lo vuelva a reenviar, pero para que verifiquen ahí. Porque ese día yo sí me comprometí, una vez mostrada la lista, que la tuvieran en sus correos. Eso yo ahorita lo verifico, porque ese día sí la indicación como comisión es que se nos mandara. Entonces, hago las dos anotaciones. Uno, el punto vario de Víctor. Otro, la aportación que hace la señora Carmelita con el complemento que hace la regidora Conchita. Lo anoto ahí como punto vario. El siguiente punto sería la clausura. Y siendo las 11 horas con 40 minutos del día 1 de septiembre del 2021, damos por clausurada la sesión número 76 de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Les agradezco su asistencia y a las 12 sería la reunión para nada más el desahogo, porque ya se está dando seguimiento a la petición que se nos hace, pero formalmente teníamos que hacer un desahogo a través de la comisión. Entonces nos veríamos a las 12 para la comisión colegiada, que es un punto único, la petición que se hizo desde la sesión de ayuntamiento, y ahí lo dialogamos para que se turne a quien corresponde. Muchas gracias. Luis Arturo, gracias. Ese punto no se va a ver en la comisión, nada más en la colegiada. Es en la colegiada, porque es con transparencia. Okay.
¿Sí? Porque debe de quedar, como se nos turnó a los dos, debe quedar por transparencia. Sí, ahí nos vemos pues en un ratito. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.